Tranquilo, Francisco. Aún no ha llegado tu tiempo. Ayúdame. No quiero morir. Ya te dije, aún no es tu momento. Está. Lleva 2 días en la enfermería. Perdió mucha sangre. Dicen que ya está estable. Por favor, no deje de informarme sobre su estado de salud. Sí, señor. Alejandro. Alejandro. Ese sonido. ¿Cuál sonido, señor? Ese sonido. ¿Estás sordo? Perdón, no escucho nada. Alguien tiene que estar haciendo ese maldito ruido. No hay nadie aquí, todos están en el patio en su hora de ejercicio. ¿De dónde viene ese maldito ruido? ¿Cuál ruido, señor? Ese sonido. Búscale quién lo está haciendo. ¡Órale! Sí, señor. ¡Qué ruido! No es solo un ruido. Es el inexorable paso del tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Vine a darte un mensaje. La verdad no sé cómo lo hiciste para llegar hasta aquí. Pero si estás consciente del riesgo que corres en un lugar... No, no te preocupes por mí, Alejandro. Preocúpate por ti. Porque a partir de este momento te quedan solo 24 horas de vida. ¿Qué es eso? ¿Una amenaza? ¡Guardias! ¡Guardias! Dígame, señor, ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Cuál mujer? Esta mujer. Era una mujer joven y bonita. Estaba hasta hace un segundo aquí. Da aviso. Que la busquen y que la encuentren. No tengo idea quién era ni cómo entró aquí, pero que la encuentren ya. Que chequen las cámaras de seguridad. Órale, pues. Sí, señor. Seguro que en esta silla te sientes como un rey, ¿verdad? Y el penal es como tu castillo. No cualquiera tiene tanto poder sobre las vidas y los destinos de las personas. No sé quién eres ni qué quieres, pero lo que sí sé es que te acabas de meter en un gran problema. Y ojalá que tengas un buen abogado, ¿eh? Yo no necesito abogados. ¿Ah, no? No. Alejandro. ¿Asombrado? Para mí no existe el adentro o el afuera. Estoy donde quiero estar. Maldita sea. ¡Ey! Ya basta de trucos. ¿Qué clase de juego es este? Es el juego de la vida y la muerte, así que deberías de tomártelo muy en serio. No, en serio, te deberías tomar tú las vacaciones que vas a pasar en un lugar como este. Porque yo personalmente me voy a encargar de encerrarte. Privar de su libertad a la gente te hace feliz. Es eso, ¿no? Aquí solo entra gente que tiene una deuda con la sociedad. Si tú lo dices... Alejandro, tu tiempo en este mundo se está acabando. Mañana a las 5 de la tarde ya no vas a caminar entre los vivos. ¡Claro!
Es eso, no estás bien de la cabeza. Eso lo explica todo. Pero ¿sabes qué, amiga? Si sigues haciendo amenazas de muerte, vas a seguirle sumando añitos a tu condena. Así que órale, vamos, vamos, vamos. Tienes un pendiente, Alejandro. Y tienes menos de 24 horas para resolverlo. Si lo haces, tal vez, solo tal vez, podrías tener un tiempo extra en este mundo. ¿Y qué te parece si mejor me platicas de cómo entraste? ¿Quién te ayudó a burlar la seguridad? Si colaboras conmigo, yo puedo ayudarte en lo que pueda, ¿eh? Yo no entré. Siempre estuve aquí. Caray. Está bien. ¿No quieres decirme quién es tu cómplice? No te preocupes. Pero en las cámaras de seguridad quedó todo registrado. Ya te di mi mensaje, Alejandro, y ya te expliqué todo lo que tienes que saber. Ahora todo depende de ti. Casi me da lástima lo que le va a pasar a una chica como tú. En un lugar como este, la va a pasar muy mal. 23 horas, Alejandro. De verdad, señor, buscamos por todo el penal. Hablé con cada uno de los custodios y nadie ha visto a esa chica. ¡Imposible! Alguien le ayudó a entrar. Quiero saber quién fue y qué están planeando. A ver, ¿de verdad no puedes entender la gravedad de este asunto? Si no podemos impedir que alguien entre como Pedro por su casa al penal, ¿cómo carajos vamos a tener credibilidad para garantizar que los reos no se escapen? ¿Revisaron el sistema de cámaras? Sí. ¿Y? Nada, no aparece nadie ajeno que haya entrado al penal. ¡Mentira! ¡Hola de inútiles! ¡Revisen bien! Tranquilo, Alejandro. No grites. ¡Puerta! ¿Cómo que no grite, eh? ¡Puerta! ¿Dónde estás, ah? ¿Dónde estás? Ya, deja en paz a ese pobre hombre. Mírale la cara, lo tienes aterrado. Esta es mujer. ¿Quién la metió en la celda? Ahí está, ¿quién, señor? ¡Esta mujer! ¡Mírala! Señor, la celda está vacía. ¿Cómo que vacía? ¡Abre bien los ojos, caray! ¡Ahí está esa mujer! Yo también la veo vacía. ¡Ahí está esa mujer! ¡Activa el protocolo de seguridad! ¡Arréstala! Señor, de verdad no entiendo de quién está hablando. Creo que necesito ir al servicio médico. ¿Tú estás coludido con ella? ¿Tú fuiste el que la metió acá? ¡Tú tienes más de esta con ella! ¿Qué pretendes? ¡Alejandro! Él no me puede ver. Y ya no hables de mí porque vas a complicarte más la vida. Bueno, la poca vida que te queda, porque solo te quedan 22 horas en este momento. Espero que hayas pensado cuál puede ser tu pendiente. Sí, ya sé. Quisieras que desapareciera para no enfrentar la realidad, ¿no? Pero no puedo. Voy a estar contigo hasta tu último segundo. ¿Qué vas a hacer, Alejandro? ¿Vas a sacar la pistola que guardas ahí? No te desgastes. Para matarme primero tendría que estar viva. ¿Cómo sabes eso? Alejandro, no desperdicies el tiempo con preguntas inútiles. Mejor enfócate en tu pendiente. A ver, no sé qué eres. Ni tampoco sé qué es eso de un pendiente. ¿Qué soy? Creo que ya lo sabes, pero te niegas a aceptarlo. Y el pendiente... Ay, ¿cómo te explico? Un pendiente puede ser algo que hiciste o que no hiciste y que en el fondo, aunque quieras ocultarlo, te genera mucha angustia. Yo soy una buena persona. Bien por ti. Pero hasta las mejores personas tienen pendientes, ¿sabías? A ver, ¿qué eres? ¿Un espíritu o un alma en pena? Soy la que los ayuda a pasar del mundo de los vivos a lo que sigue de su camino. ¿En serio piensas que voy a creerte que eres la muerte?
Sigue sintiendo ese miedo, ¿no? ¿A qué te refieres? Al miedo a ser enterrado vivo. Como dicen que le pasó a tu bisabuelo Agustín. ¿Cómo sabes eso? Porque yo estuve con él hasta el último día de su vida. Y no es cierto. No lo enterraron vivo. Son leyendas que se hacen en las familias. El abuelo estaba bien muerto cuando lo enterraron. Reconozco esa mirada. Por fin me tomas en serio. Espero que hagas lo mismo con tu pendiente. ¿Ya tienes una idea de lo que puede ser? No lo sé. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Ya no tienes ganas de seguir en el mundo de los vivos? Claro que quiero vivir. Pero mi pendiente podría ser muchas cosas, no lo sé. ¿Cómo que no se murió? Pues que es inmortal, ¿o qué carajos? No sé cómo, pero la libró. Les dije que lo remataran bien. ¿Cómo lo tienen? Síguelo con el día. ¿Cuándo sale? No sé, hoy o mañana. Pero le pusieron guardias para que lo cuidaran. No quiero que le quites el ojo de encima. A ese carnal me lo tengo que echar. Para apoyarnos. A ti que sin importar dónde, cómo ni cuándo. Nunca te pierdas ninguno de nuestros partidos. A ti que te vale cargar con exceso de equipaje para ir a apoyarnos por todo el mundo. Gracias por ser la mejor afición. Lala. Fue tan incómodo toser en público, ¿no? Esa no es una buena idea, pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de Bic, en una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Bic. A ver, todo esto es muy confuso, es muy extraño, no entiendo. No te engañes, Alejandro. Definir cuál es su pendiente no es tan difícil. Ustedes son los que lo complican todo. Es cosa de que hagas un examen de conciencia. Bueno, si es que tienes conciencia. No, pero es que no lo sé, de verdad, no lo sé. Perfecto. Entonces, nos quedamos sentados a esperar a que pase tu tiempo. Supongo que morirás en negación, como muchos otros. ¿Escuchas? Es tu vida que se te escapa segundo a segundo. Ah, tal vez deberías de llamar a tu madre para despedirte, va a sufrir tanto. Alejandro, tú y yo sabemos que hay algo que no te deja dormir. Está bien, está bien. Cuando yo llegué al penal, de verdad estaba comprometido con mi trabajo. Yo quería ser un verdadero centro de readaptación social. Yo creía que bajo mi dirección las cosas podían ser diferentes. Muy linda tu historia. ¿Pero qué es eso? ¿A qué nos lleva? Que algún día me despertó la realidad. Los lugares como esos te comen, te terminan transformando. No tienes que justificar tus acciones conmigo, yo no estoy aquí para juzgarte. Dime, ¿en esa historia hay algo que nos lleva a tu pendiente o seguimos dejando pasar el tiempo? Era casi imposible poder manejar un penal sin tener aliados adentro. Mira, eso suena que ya estás reconociendo tu pendiente. Primero empiezas dejando pasar contrabandos de cosas pequeñas. Chocolates, chucherías, cigarros. La chulada. Después vienen los celulares, las navajas. Y ya luego es el alcohol, las sustancias ilegales, las armas. Pues llega una siguiente. Que me portas bien, no te quiero ver aquí, ¿eh? Cuidadito. Está aquí. Thank you.
Vaya, es un penal muy bien surtido. A ver, te dije que se me salieron las cosas de las manos. Las mafias allá adentro controlan toda clase de crímenes y los crean. ¡Ah! ¡Eres tú, Trocotro! ¿Qué pasó, carnal? Te dije que nada más tenías que vender la merca sin que se dieran tinta. ¿Sí o no? A ver, aguántame. Deténme esa idea, ¿eh? Bueno. Sí, ya ando en esas. Es que se me atravesó algo, pero... Dame unos días y yo lo resuelvo. ¿Tú crees la muerte? Pues deberías saberlo, ¿no? Correcto. No tienes que decírmelo, lo sé. ¿Y cuál de todas esas cosas podría ser mi pendiente? ¿Por dónde empiezo? ¿Me preguntas a mí? ¿Sí? Ni idea. Eso les toca a ustedes, no me puedo meter en eso. ¿Algún amigo? ¿Un familiar, quizás? Entonces, supongo que si tengo que cumplir con mi pendiente, debo desmantelar todas esas mafias que dejé crecer, ¿no? Pero eso, como un día es imposible, ¿eh? Vas a tener que darme más tiempo. Imposible. Si quieres vivir más tiempo, vas a tener que hacer posible lo imposible. Meterte en mis business. Ya me dijeron que quieres cambiar las cosas en el penal. ¿Cómo saliste de la cárcel? Ay, yo salgo cuando quiero y hago lo que quiero. El penal lo controlo yo, tú nomás eres un títere. Ya vete de mi casa, lárgate. Y mi Alex, por muy director que seas, tú no das las órdenes. Las órdenes las doy yo. Aquí está papá. ¡Tráela! ¡Mamá! ¡Yo! ¡Suéltala! ¿Dónde vas? ¿Qué quieres, que le metan dos tiros? ¡No! Si tú quieres que tu jefecita siga en este mundo, vas a seguir haciendo las cosas como siempre. Tú te quedas con tu mochada, que por cierto es muy buena lana. Y todos tranquilos. Está bien, pero suéltala ya. ¡Suéltala! A mí se me hace que nada más nos quieres ver la cara del tarugo. ¡No! ¡Mátala! Uy, fue un sueño muy real, ¿no? ¿A mí sabes lo que sueño? Sí, estoy con ustedes hasta en sus sueños. Entonces debes saber que si cumplo con mi pendiente y acabo con las mafias del penal, van a ir por mi madre. Eres director del penal, Alejandro. Deberías poder cuidarlo. Ya te dije que no puedo. Se salieron las cosas de mis manos. No tengo el control. Wow. Si cumples tu pendiente, podría morir tu madre. Y si no lo cumples, el que va a morir eres tú. Es una decisión muy difícil y te queda muy poco tiempo. Bueno, mamá, sí. Escúchame, por favor. Ponga atención. Necesito que te vayas de la ciudad. No. Mejor vete del país. Vete con tu prima, ¿sí? Ale, ¿te parece bien que me hables a esta hora para reorganizar mi vida? No he podido dormir y nada más me hablas para ponerme más nerviosa. A ver, mamá, estoy hablando en serio, por favor. Yo también estoy hablando en serio. Tengo suficientes problemas en la vida. ¿Estás escuchando lo que me estás diciendo? Mamá, no tengo tiempo para explicarte. En el penal la cosa se va a poner peligrosa. Es una situación difícil. Lo estoy haciendo para mantenerte a salvo. Pues yo no quiero salir corriendo. No quiero vivir así mi vida. Mamá, mamá. Mamá. Hijo, ¿pero por qué siempre tiene que ser tan necia de hacerlo todo más difícil? Claro, la culpa es de tu mamá, ¿no?
¿Y esa carita? ¿Por qué estás enfermo? ¿Comiste algo? ¿Te cayó mal o qué? No me dejaron pasar lo que me pediste. ¿Qué? ¡Nah! ¿En serio? ¿Quién fue para darle una visitadita? No fue ningún custodio. Fue el director del penal. ¿El Alex no te lo dejó pasar? Sí. ¿Él? ¿Y ahora qué se trae? Tampoco me contestó el mensaje que le mandé. Y yo ya me tengo que deshacer de Francisco. Ya me están presionando con eso. Mira, vete. Yo voy a hablar con él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? Pues eso quiero saber, mi Alex. ¿Por qué no me contestaste el mensaje? Además, ya sabes que me tengo que echar al Francisco. Y mi abogado me dijo que... A partir de ahora las cosas en el penal van a cambiar. No. Eso no lo podemos hablar por teléfono. Necesito verte. Ahora mismo no puedo, estoy ocupado. Cuélguese rapidito, nomás es un chismecito. Fíjate que uno de mis muchachos está con uno de los reclusos nuevos. No me recibes ahorita. Aparece un soldado. Así que entonces, ¿qué? ¿Doy la orden o me recibes ahorita mismo a tu oficina? Tú dices. Está bien. Voy a autorizar que vayan por ti. Ya deje ese recluso en paz. Déjalo. Ok. Ya estuvo. Sí, ya estuvo. ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? ¿Qué, a poco va a haber una inspección gubernamental? ¿O por qué andas tan raro? Cuando te dije que las cosas iban a cambiar en el penal, es que a partir de ahora van a cambiar definitivamente. ¿Y a poco crees que vas a poder cambiar las reglas así nomás? Sí, claro que puedo. Por algo soy el director. Sí. Y ahora vuelve a tu celda que tengo que trabajar. Nel, no. Yo no entiendo qué está pasando. Tú me vas a explicar. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Y Alex, ya dejándote la barata, lo de menos es que empiecen a aparecer varios suicidados. Te puedo armar un motín. Nada más tengo que hablar con unos reos y se te va a venir algo choncho. ¡Camila! ¡No me muevas! Todavía no me siento bien. ¡Abre! ¡Que todavía no me siento bien! ¡Mira! ¡No te van a matar! ¡Mira, Francisco! ¡Se va a ir peor! ¡Me van a matar! ¡No te van a matar, tranquilo! ¡No, no! ¡Abre! ¡Por favor! ¡Por favor, no me dejes aquí! ¡No! ¡Yo no puedo estar aquí! ¡Yo no puedo estar aquí! ¡Señor! ¡Señor, por favor! ¡Yo no puedo estar aquí! Ándale, explícame, ¿por qué quieres acabar con nuestro negocio? Yo te ayudé a controlar a todos los presos de aquí. Todos los que están aquí adentro están bien tranquilitos. Sí. Y mientras tú sigues organizando robos y secuestros afuera,
y traficando droga aquí adentro. ¡Ja! Pero yo me muché con todo eso. ¿O qué? ¿A poco crees que tu reloj y tus zapatitos y tu traje lo pagas con ese sueldito de director de penal? ¿Ya se te olvidó? No se me olvidó. Y fue un imbécil por haber recibido ese dinero. Piensa bien lo que vas a hacer. Meterse conmigo no es buen negocio. El que me falla, me la paga. Y si no, pues para eso está en la familia. ¿Estás amenazando? Sí. A ver si te queda bien claro. Ya valió, Vic. Es todo. Se me apareció la muerte y la tengo sentenciada. Me quedan pocas horas para arreglar las cosas. Hoy, a partir de las 5, no voy a estar caminando en este mundo. De todas las cosas, ¿se te ocurrió la más ridícula? Lo has advertido, Pi. Las cosas a partir de ahora van a ser diferentes. ¡Ah, Simón! ¡Guardia! Señor. Llévese al recluso Omar Pérez a su celda. Y vamos a suprimirle los privilegios. Quítele el celular. Ajá. Yo... No te equivoques, perro. ¿Eh? ¿Ese? Estás cometiendo un error, Alejandro. No sabes en la que te acabas de meter. ¡Celda! ¡Ábrete! El reloj sigue avanzando, Alejandro. Ya sé. Y se me va a venir el mundo encima, ¿eh? Ya lo hice. Felicidades. ¿Y ahora? ¿Qué más te queda por hacer? Tengo que implementar nuevas reglas de seguridad. El Big tiene mucha gente comprada. Custodios, reos, en fin. Tengo que ponerme en eso ahora. Vaya, ese Big es una fichita. ¿Te acuerdas que te dije que había muchos asuntos por resolver? Francisco es un recluso... Bueno, es un muchacho que no debería estar preso aquí. Muchos asuntos y tan poco tiempo para resolverlos. ¿Qué pasó, mamá? Ay, es que estoy viendo por la ventana. Hay un encapuchado allá afuera y creo que quiere entrar. Escúchame bien, mamá. Por favor, sal de la casa ya. Ay, pero no puedo, está justo enfrente. Ok, entonces ponga atención, ve a la cocina y busca un cuchillo para defenderte. Escóndete. Creo que ya entró. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿En qué estaba haciendo esto? ¿En qué estás metido? Mamá, lo siento mucho, por favor, perdóname. Mamá. Mamá. A ver, mamá, pon atención. Necesito que salgas de ahí ya. Vete con una de tus hermanas fuera de la ciudad, pero vete ya, mamá. Voy a necesitar el apoyo de todos los custodios de confianza, con los que tengamos la seguridad que no se nos van a voltear. Entendido. Pero son muy pocos. No importa. Los que sean son buenos. Tú habla con ellos, ¿sí? Sí, señor. Yo voy a pedir apoyo externo también. Date prisa. Señor, no lo puedo dejar caminar solo en los pasillos. Lo acompaño a su oficina. No, hombre, sé cuidarme solo. Ve por los guardias. Ahora se está acercando. Estoy en eso. Se me va a venir el mundo encima, ¿eh? Le acabo de declarar la guerra al Big. En fin, ya lo hice. Pero si me quedo en este mundo, con mi tiempo extra, me encargaría de hacer las cosas bien. Felicidades. ¿Y qué más te queda por hacer? Tengo que implementar nuevas medidas de seguridad. El Big tiene a mucha gente comprada, custodios, ya sabes. Ay, ese Big.
Sí, ahora sí que es un problema. Ya no sé en quién confiar. Deja en paz a mi mamá. El tipo que mandaste por ella ya está muerto. No vas a poder conmigo. Así que ahora mismo vas a dar la orden que no se vuelvan a meter con ella. Tú y yo llevamos la fiesta en paz. Qué bueno que la capeaste, carnal. Pobrecita de tu madrecita. ¿Te asustó mucho? Esto nomás fue una advertencia. Para la próxima no fallo. No esperaba menos de un cerdo como tú. ¿Ya ves cómo has cambiado? Tú me caes bien. Vamos a llevar la fiesta en paz. A llevarnos como antes. Mira, déjame hacer el trabajito que tengo pendiente. Y yo me voy unos días de vacaciones. Yo te dejo a los muchachos todos mansitos y hasta hago que esta posilga se vea, pues, sí, más o menos. Es una rata. ¿Eso es un sí? Acá, de brothers, voy a decirles que dejen hoy a tu mamacita en paz. Pero mañana ya depende de ti. ¡Puerta! Acabo de ganar tiempo con el Pig. Ahora quiero que entren, decomisen armas, celulares, que le quiten todo. Quiero que le quiten todo ese maldito, pero que lo vean ya. Sí, señor, ya estamos en eso. Paz. ¿Qué me van a hacer? Tranquilo. ¿Qué me van a hacer? Cálmate y escúchame. Sé que no deberías estar aquí. Sé que eres inocente y que te inventaron los cargos y yo me presté para que te encerraran. ¿Y si sabe que me inventaron los cargos y soy inocente? ¿Qué diablos estoy haciendo encerrado? Por favor, escúchame. También sé que el Pete quiere matarte porque sabes mucho de su negocio. Yo iba a dejar que lo hiciera, pero eso no va a ser así. Las cosas van a cambiar a partir de ahora. Pero si yo me voy a callar todo. Se lo juro, si ya se lo dije. Eso no le importa al Pig. Él no quiere arriesgarse. El Pig sale libre dentro de 2 años. Con todo lo que sabes tú, le caerán muchos años a él. ¿Y entonces? ¿Qué puedo hacer yo? Dejarte ayudar. Yo te voy a ayudar. Si te quedas aquí, te van a matar. Pero necesito que te calmes y que me escuches porque no tenemos mucho tiempo. Señor, entiéndame que... Por favor, pon atención. Vamos a hacer las cosas de esta manera. Que se cumpla inmediatamente. Sí, señor. Te quedan muy pocas horas, Alejandro. Sí, ya sé. Estoy haciendo todo lo más rápido que puedo, ¿eh? ¿Y ese chavo al que acabas de liberar? ¿Qué va a hacer de él? Lo voy a ayudar. No lo puedo dejar solo. Así como lo hice pasar sus peores años de vida aquí, tengo que ayudarlo a rehacer su vida. Ojalá haya tiempo para los dos. Amén. ¿Cómo? ¡Lo quiero muerto! ¡Lo quiero muerto! ¡Lo quiero bien muerto! ¡Esto perro! Vamos, vamos, ¿A dónde me lleva? Súbete, confía en mí, por favor. No va a pasar nada. ¿Qué vas a hacer? Creo que él es parte de mi pendiente. Tengo que ponerlo a salvo. Pero necesito saber qué pasó con mi mamá. Y luego regreso a poner orden en el penal. ¿Quién hablaba? Luego te explico, tenemos que salir de aquí. Necesito que salgas de la ciudad y que te escondas. Por un tiempo. Mientras aclaramos todo el tema de que eres inocente.
Puedo buscarte un buen abogado para que presente tu caso y te ayude a librar todo esto. Señor, no tengo dinero. A ver, te dije que te iba a ayudar, ¿no? Del dinero me encargo. ¿Quién está ahí? Salga con las manos en la cabeza. Papá, carajo, ¿qué haces aquí? Te dije que te fueras de la ciudad, casi te disparo. Lo maté. Maté a un hombre por tu culpa. A ver, mamá, tranquila. Era un criminal, lo hiciste en defensa. ¡A mí no me importa! Esa sangre va a estar en mis manos para siempre. Tuve que salir corriendo de mi casa como si fuera una criminal. A ver, dime, ¿qué va a pasar conmigo? Dime qué está pasando, ¿en qué estás metido? Mamá, no tengo tiempo de explicarte. Por favor, necesito que te vayas del país. ¡Es todo! ¡Ah! ¡Yo no me voy a ir a ningún lado! ¿Eh? Yo me voy a quedar aquí. Y si le debes algo a alguien, págaselo, por favor. Pero no me condenes al infierno de vivir huyendo toda la vida. ¿Eh? Nosotros somos una familia de bien. Prefiero que me maten antes de que crean que tengo un hijo delincuente. No, mamá, no digas eso. Mamá, escúchame, por favor, he cometido muchos errores. ¿Errores? ¿Qué clase de errores? ¿Eh? Para que manden matar a tu madre. Tranquila, mamá, no es nada que no pueda solucionar. ¿Qué vas a solucionar huyendo? Señor, es mejor que asuma lo que hizo. ¿Y este quién es? Usted se alió con los delincuentes dentro de la cárcel. Sí, sabe que la señora tiene razón. Yo no tengo que estar huyendo a ninguna parte. Yo no soy ningún delincuente. Ustedes me incriminaron. Usted y esos tipos intentaron matarme. Usted permitió que me metieran a la cárcel sin un juicio. ¡Cállate, que yo solo cumplía órdenes! Órdenes de delincuentes. Si usted me sacó de ese lugar, señor, es porque sabe que tengo razón. Y por lo que veo, pues esos favores han sido muy bien correspondidos, ¿eh? ¡Cállate! ¿Eso es verdad? ¡Contéstame! Entonces es cierto lo que dijo tu mujer cuando se separó de ti. Que pusiste en riesgo la seguridad de tu familia. Que no te importó su tranquilidad ni la de tus hijos. ¿Y todo por pura ambición? No era ambición, carajo. Me tenían presionado, mamá. Le pusiste precio a tu vida, a la vida de tu familia y a la de los demás. Vendiste tu vida y tu tranquilidad. Mamá, por favor, déjame explicar. ¡Déjame! Y asume tu responsabilidad. ¿Pero en qué momento te convertiste en esto? Queremos felicitarlo por su nuevo nombramiento, licenciado. Estamos muy felices y queremos que sepa que cuenta con nosotros para cualquier cosa. ¿Y quiénes son nosotros? Soy el licenciado Ernesto Raigoso. Algunos de mis clientes están aquí en esta prisión. Y bueno, por eso pedí esta cita, para explicarle y decirle cómo son las cosas y cómo queremos que sean. Un momento. ¿A dónde quiere llegar con todo esto? Si me pusieron este cargo es precisamente... Sí, precisamente porque tiene todo el perfil para este cargo. Y la gente que lo puso sabe que usted es la persona indicada y que no nos va a defraudar. No cualquiera entra como director a un lugar como este. Salga inmediatamente de mi oficina. Más bien, salga usted de esta oficina si no está dispuesto a llegar a acuerdos. Acuerdos que van a ser muy bien remunerados. ¿De verdad cree que me va a comprar? Todos tenemos un precio. Nunca fue tan incómodo toser en público, ¿no? Esa no es una buena idea, pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de Vic, en una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, jarabes Vic. Hoy queremos celebrar a la mejor afición del mundo. A ti, que después de 2 horas seguidas de trabajo, llegas al estadio para apoyarnos. A ti que sin importar dónde, cómo ni cuándo, nunca te pierdes ninguno de nuestros partidos. A ti que te vale cargar con exceso de equipaje para ir a apoyarnos por todo el mundo. Gracias por ser la mejor afición, Lala. Si tienes respeto por tu madre y por ti mismo, haz lo correcto.
Entrégate a las autoridades. Renuncia a ese cargo y renuncia a ser un delincuente más. ¿Entregarme la justicia? ¿Ese era mi pendiente? ¿Con quién estás hablando? Señor, denuncia al PIB. Por favor. Es más, si usted denuncia, yo estoy completamente dispuesto a entregarle toda la información que tengo para que usted la libre. Pero quíteme los cargos. Ya no soy ningún delincuente. En este momento renuncio a mi cargo de director del penal y también necesito poner una denuncia formal para entregarme a las autoridades y que comiencen el proceso. Sí, sí. Sé por qué lo hago y estoy seguro de hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué hubo? ¡Sorpresa! ¿Qué haces en mi casa, ¿eh? ¿Cómo saliste? Nos encontraron. Ay, ¿a poco crees que eres el único que tiene llaves del penal? ¿A dónde ibas, perro? ¿A poner una denuncia? Ya no trabajo en el penal. Así que no tienes nada que hacer en mi casa. Vete de aquí. Creí que eras más inteligente. Renuncié, Pete. Se acabó. Ya viene la policía en camino. ¿Qué prefieres? ¿Disparar y acabar con esto de una buena vez? ¿Tú crees que te voy a matar de un solo tiro? Nah. Los traidores como tú merecen otro castigo. ¡Van a matar! No, señora, ¿qué hace? ¡Suéltalo! Señora, cuidado. Mira nada más quién está aquí. Así es más sencillo. Eres un asesino, vas a terminar en la cárcel. Vamos terminando con los pendientes, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este? Es parte del camino, Alejandro. Tu tiempo terminó. ¿Entonces no cumplí con mi pendiente? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué hace mi mamá aquí? Ella ya pasó. Su tiempo terminó. ¿Pero cómo? Si me dijiste que el dependiente era yo, no ella. ¿Por qué mi mamá? No es justo. Ya envié a la ambulancia, señora. Resista, por favor. Señora. Señora, resista, por favor. No es justo. Fue mi culpa. Mi mamá dio su vida por mí. No es justo con ella. No es momento para juzgarte, Alejandro. En la vida pasa lo que tiene que pasar y ya. Entonces no cumplí con mi pendiente. Tu pendiente era entregarte a las autoridades y confesar todo. Pero hablé para hacerlo. Sí, para decir y hacer las cosas a medias y a destiempo. He debido hacerlo antes. Antes de asumir tu verdadero pendiente, creaste un caos para librarte de tus responsabilidades. Y ahora la muerte me está librando de lo que yo tendría que pagar, ¿no? Qué paradójico. Es un premio. Eso aún no termina, Alejandro. ¿Cómo? Aún no estás muerto. Viene una ambulancia y van a ayudar a que te recuperes. Y cuando estés bien, te van a encerrar en la misma cárcel en la que fuiste director. Yo no quiero ir a la cárcel. No, a ver, yo no quiero volver. Hay cosas del mundo de los vivos que se tienen que pagar allá. Tu madre te lo dijo, ¿no? Tienes que afrontar lo que hiciste. No, espera. La muerte no es un premio, Alejandro. Tampoco un castigo. Adiós. Thank you.
Gerardo. Tranquilo, ya viene la ambulancia. Tranquilo.